Les mandamos un beso enorme. A nuestro amigo Walter también. Sí, por supuesto. Ahora es muy temprano, pero la verdad que estaría una copita de vino para cocinar. Al mediodía viene muy bien. Yo tengo el mate, pero bueno, ya después de las 12 descorchamos un vino. Viste que ya es permitido, ¿te parece? Por supuesto que sí. Bueno, mientras vos empezás a contarnos qué es lo que vas a hacer, yo te voy a bombardear de preguntas. Bueno. ¿Te parece? Por supuesto. Mira, yo acá ya te puse el agua a hervir. Sí. Para los videos. Menos mal, porque no... Si no... Sí. Acá, yo en todo lo que vos necesitas, yo estoy acá a tu disposición. La Juanita. Sí, soy tu Juanita. Así que lo que quieras me lo pedís. O sea, es que me veo así, parezco el de cocinero argentino. Bueno, pero es muy bueno el de cocinero argentino. Sí, ¿qué querés decir? O sea, ¿qué sentís? No, que me veo parecido. Que tenés que afeitar. No sé qué tengo que hacer. Como el espejo. Sí, pero bueno. Mira, ¿qué vamos a hacer? Sí, dale. Vamos a poner a hervir el brócoli primero. Bien. ¿Sí? En este agua que yo te puse acá. Sí, arranquemos. Y hay que ponerle sal, algo. No, porque como viene panceta, le vamos a dejar. Claro, es muy salada la panceta. Exactamente. Uh-huh. Vamos a poner el brócoli, a hervir ahí. Perfecto. Y vamos a saltear la panceta. ¿Sí? Perfecto. En aceite. Así que es muy simple la receta, pero vamos con esto. Perfecto, esto lo sacamos y lo tapamos. Y vamos a... Esto, ¿para qué te lo voy a prender? Porque no te lo he prendido. No, y hágalo usted porque la verdad que no tengo la menor idea. Mirá. De cómo se hace. Viste que de lo tecnológico no termina siendo tan fácil como uno cree. Viste que te quedas con la... Hay que aprenderlo, ¿no? Sí, hay que aprenderlo, pero mira, ya te lo prendí. Bueno, y ahí pones la... Y acá vamos a cortar la panceta y la vamos a poner... La vamos a saltear, ¿sí? Sí. ¿Es la primera vez que cocinas en vivo? Sí. ¿Qué te genera el vivo? Es adrenalínico, ¿no? ¿Viste? Pero la verdad que tiene su encanto. Sí, sí. ¿Me tocó alguna vez conducir algún programa en Matinata, cuando faltó Nati, hacer alguna conducción? Pero en general... ¿Qué fue lo primero que hiciste en la tele? Porque te escucho Matinata y la verdad que han pasado tantos formatos acá. Lo primero que hice en la tele... ¿Qué fue? Fue Boomerang. Hace ya... Sí, Dieguito me dice choreo, sí. Con el hermano Diego y Dieguito también era camarógrafo. 25 años atrás. Mira, Juanpi, hay un comparativo acá. Mira, con Martín me gusta. Puede ser tu nueva. ¿Podemos ir por ahí o no? Terminó intendente ese muchacho, ¿no? Sí, bueno. No te digo que. ¿Te meterías en la política? No. ¿Te interesa la política? No. Me interesa la política, sí. Pero no me interesa meterme a mí. O sea, obviamente para saber lo que va pasando, pero hasta ahí. Sí, no. Bien. Es más, tenemos a alguien que empezó en la productora, como es Caro Lozada, que hoy termina como senadora nacional. Sí, senadora nacional, sí, claro, ella empezó con Estricta, año 2002. Bueno, Caro Lozada y muchas conductoras de Estricta que empezaron y crecieron y se fueron. Sí, a ver, yo creo que la productora es una productora local. Uh-huh. Que tiene la posibilidad de esto, de ser un trampolín para mucha gente. Bien. ¿Sí? Y la verdad que nosotros, como con esta idea de trabajar en equipo, lo que tratamos es de sostener y de generarles herramientas a nuestros conductores, nuestros productores, nuestros camarógrafos, nuestros editores, todos los que pasan por la productora, que les sirvan en algún próximo paso, ¿no? Claro, como darles esa confianza. Empiezan acá y el día de mañana podés llegar a hacer eso que tanto soñaste en algún momento, ¿no? Bueno, lo que ¿no? decía Luquita empezó con una pasantía en el canal. ¿No? Y míralo ahora, conduciendo tu programa. Empezó como una pasantía y la verdad que es un chico que ha crecido mucho. Bueno, por supuesto tiene condiciones, ¿no? Sí, total. Bueno, o sea, pero nosotros damos las herramientas, las condiciones están. De estatura no, Me parece Juanpi. Claro, yo te iba a preguntar si tienen... Que tenés una cierta estatura. Una gran persona en un pequeño cuerpo. Me imagino, Juanpi, que debe ser muy fuerte por ahí. Tantas personas que se deben emocionar cuando mandás un mensaje o algo para empezar a trabajar con vos. Debes generar eso y debe ser como re loco para vos generar eso. Sí, a ver. Es que te vas mezclando la... Sí. Te voy a bajar todo porque me parece que nos vamos a morir. Sí, aparte cayó mucho aceite, me parece. Sí. Pero va a quedar rico. Es que aceite en mi campo que es muy bueno. Es muy bueno. Pero bueno, quedó bastante. Mira, para mí es todo un desafío y me gusta trabajar con gente joven, con gente nueva, con gente que tiene ganas. A veces dicen, no, en esta época la gente no se compromete. Digo, cuando hay un proyecto que realmente tiene pasión y que todos nos comprometemos, la gente, el equipo se compromete, las personas se comprometen. Sí. Y la verdad que hemos tenido en estos 25 años equipos muy lindos. La verdad que han sido equipos de gente que realmente valoro mucho
Y vuelvo a lo mismo. Han crecido y están. Eso, en todos los canales hay gente que ha pasado por. Sí, es tremendo. Por la productora. Bueno, Carol la nombramos. Uh-huh. Está Hornera también empezó trabajando en la productora. Que hoy tiene su programa también ella. Guada, Natacha, Agus Deber, que es una divina y hoy nada, es una super empresaria. Sí. Y conductores también, por supuesto. Con Max Casá hicimos un programa en el 2002, el primer programa de vinos y cocina, o uno de los primeros que pasó en Mendoza. Fue uno de los primeros que nominaron en la productora para el Martín Fierro. Romy, Terranova con Entre Sabores. Bueno, sí, un la verdad que mucha gente que ha pasado y que hoy... Sofi Gainza, que hoy está en otro canal. Bueno, mirá esas imágenes, Juanpi. Mirá, ese es Edu López, hace año 98, 99. Y vos sabés que yo siempre digo que Stricta me dio esa posibilidad de ver una Mendoza pujante, distinta, nuevos proyectos. Cuando nosotros arrancamos Stricta, no sé, no pasábamos al Valle de Uco, por ejemplo. Y hoy el Valle de Uco es una zona que a nivel mundial es súper reconocida. Y proyectos como el de Salentain o, no sé, grandes inversores que vinieron a apostar a Mendoza. Y ahí, bueno, estaba justo en esa imagen también Nico del Papa, o sea... Esto, el paso de generaciones, ¿no? Sí, no, y también pensando y escuchándote con todo lo que has hecho y uno trabajando hoy en día en los medios de comunicación, hace 24 años atrás, como te decía al principio, no tenías los recursos que tenés hoy. Por ejemplo, un cámara no puede ir a cubrirte al evento, el teléfono te lo soluciona, o una cámara que tenés vos, como que tenés... Y antes no habían tantos eventos, porque no había tanta gastronomía y tanta cosa como hay ahora, entonces no tenías tanto por ahí que cubrir. Pero así todo en un programa recontravisto que fue evolucionando, que se fue adaptando, ¿no? A la... Bueno, con Dari creo que salíamos a las 2 de la tarde y llegábamos a las 2 de la mañana a casa, digamos. Imagínate. Era salir y empezar a buscar eventos. Era un programa de una hora, teníamos que hacer... ¿buscar eventos? Sí, sí. Íbamos por todos lados, por Mendoza buscando... Hay algo buscando. Acá, pues, claro, mirá. Y la verdad que salíamos en el móvil y pasábamos todo el día grabando. Así que... Y además también era una edición distinta, hoy es todo digital, tarjetita... Antes era con cassette, beta, como te decía. Y esto que hablamos, ¿no? El compromiso del equipo para hacer esos productos. Y hoy, bueno, son parte de la historia del programa. Y bueno, y la anécdota que te iba a contar con Fer Díaz es que... El director. Uh-huh. Nosotros hacíamos el móvil de Stricta en la peatonal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí particularmente no me gustaba tanto estar en la cámara como estar detrás de cámara. ¿Te gusta más el detrás? Ahí, ¿qué hacía? Sí, me gusta mucho más el detrás. Uh-huh. Aprendiendo. Como que te gusta ir controlar, o sea, en el buen sentido, controlar. No controlar, aprender. Bien. Me parece que para entender el proceso tenés que conocer todos los detalles. Uh-huh. Entonces, de esa forma podés volcar tu experiencia. Pero primero tenés que aprender, si no es imposible. Entonces yo, estábamos en el aire y Fer dice, che, ¿dónde está Candizano? Que no... Con otra palabra, ¿no? En el móvil, ¿dónde está? Y yo le digo, sí, estoy atrás tuyo. Me dice, pero anda, mira, que tenés que salir al aire. Bueno, esas son las anécdotas que a mí me gusta contar porque siempre me gustaba estar viendo, aprendiendo. Sí. Y de estos monstruos ni hablar, digamos. Sí, sí, después sí. Con Fer, con Chicho, hicimos La Dama y el Vagabundo también. Bueno, es que... En el Deeper Libertad. Hemos hecho un montón de cosas, Juan. Hemos hecho realmente. Un montón de programas. Es un montón que... de programas. Y con gente muy... Muy lindo. Y como que me imagino, ¿no? Tu cabeza no descansa. Es como decir, bueno, yo estoy bien, ya tengo mis productos, tengo mi Martín Fierro, que quiero felicitarte porque muchas ganaste Martín Fierro ahora, Vinos y Placeres. Y la verdad que es un mimo al corazón, ¿no? Sí. Un reconocimiento, el empuje, sabes que vas por bien camino, pero como que eso es te un lo reconocimiento un poquito al equipo. Más. Yo siempre hablo de equipo. Para mí la televisión es equipo. Uh-huh. La televisión es equipo, es justamente compromiso, es profesionalismo, es aprender. Tenemos hoy gente que aprende mucho. Emma es un tipo divino. Emma es el camarógrafo de Stricta. Y de Vinos y Placeres. Uh-huh. Un chico que arrancó con muy poco conocimiento y hoy, no sé, le tirás lo que le tirás, aprende, está aprendiendo a editar. Digo, yo en esas cosas me emocionan, digamos. ¿Sí? Me emocionan porque son chicos que quieren avanzar. Bueno, es que... Y eso hacen que avance la productora y que logremos estos reconocimientos. Este es el cuarto reconocimiento para la productora, el cuarto Martín Fierro, de 10 nominaciones, o sea que también... Bravo, Juanpi. Hemos perdido más que lo que hemos ganado, pero bueno. La verdad que son reconocimientos que nos llenan el alma, sinceramente, y en esto siempre me acuerdo de toda la gente que ha pasado, sí, bien, y que ha formado parte. Me encanta, y también lo dije al principio y seguramente va a recontra coincidir conmigo, uno...
que nos está viendo del otro lado, que está en casa, tomando un mate, tomando un café o haciendo lo que esté haciendo en su casa, no se imagina lo difícil que es hacer un programa local acá en Mendoza. No. Un programa de 2 horas, que los clientes, las personas que nos acompañan, confíen en un producto, es un montón. Y nosotros trabajamos para todos ustedes, más allá del equipo que generamos, que nos encantan los medios de comunicación, somos un puente de, y creo que lo demostramos un montón en pandemia, ¿no? Ahí creo que se valoró muchísimo el trabajo de los comunicadores. Absolutamente. Pero valorar lo que es el trabajo local. Yo en eso agradezco a las pantallas que apuestan por las historias locales. Creo que lo que hablábamos recién de Estricta es, pasa, mira, ahí con Cerati. Mirá. Una entrevista que a mí, la verdad, me volvió loco porque me esperaba solo allá en Buenos Aires para hablar. Estaba más nervioso que ahora, te puedo asegurar, al lado de Cerati. Y me imagino. Digo, tenemos que contar nuestras historias, porque es parte de la cultura, es parte de la educación y es parte de lo que nosotros tenemos que transmitir. Y digo, Mendoza tiene mucho para transmitir, ya sea a través del vino, a través de todo lo que se genera. La vitivinicultura es justamente cultura. Y poder contar esas historias y que algún canal te dé esa posibilidad es fabuloso. Por supuesto que detrás de eso está el, vuelvo a lo mismo, el profesionalismo para hacerlo. Porque hay que invertir. Sí. La televisión finalmente es una industria y en esto también está el apoyo de los oficiantes que dicen sí, nosotros queremos que se cuenten historias locales, ¿no? Que se cuenten historias de Mendoza y ahí donde está el apoyo de si no sería imposible, sí, porque claro. La verdad que es un montón de piezas que hacen que se hagan este tipo de productos. Sí. Y yo te saco ahora rápidamente de lo que es la tele y me gustaría preguntarte cómo es Juanpi, como Juanpi Candizano, vos como persona, como papá, como marido, como bueno, hijo. Bueno, yo lo debería decir Juli y lo debería decir Bauti y Nacho. Pero ¿no? ¿Cómo es tu rol en tu casa, o sea, con tu familia? Porque también en tus redes compartís mucho, ¿no? Los fines de semana, salir, estar en familia. Se nota que sos ahí, una persona recontra familiera. Ahí me emociona. Y sí, es que es la idea. Ahí sí, ahí me emociona. Plano corto, por no, favor. Ahí me emociona. Ahí me emociono. No, digo, si yo hago esto es porque tengo una familia detrás que me apoya y también creo que lo hago para ellos. ¿Sí? O sea, siempre dije que todo esto es justamente para sostener esa familia. Y la verdad que es una familia hermosa. Mi mujer es una topadora total. La adoro. Y mis hijos ni hablar. Sí, bonito. Me emociono. Se emociona, no, pero de verdad. Me emociono. Es un, me emociono. Y eso habla mucho de la persona, ¿no? De sos recontra familiero, recontra padre. Bueno, a Juli le mandamos un beso también que te acompaña, que forma parte. Y es verdad lo que dice. Es re importante la familia, la contención de la familia y que te banquen. Y sobre todo saber que lo haces por ellos y que es el legado que le dejas a tus hijos. El día de mañana, les interesen los medios o no, su papá hizo esto y que sean reconocidos es un montón. Yo creo que eso creo es que también, no sé, es como pasa de generación en generación. Sí. Mis viejos fueron igual con nosotros y creo que eso se va aprendiendo, los papás de Juli lo mismo, digo, eso se va transmitiendo, ¿no? Y bueno, en esto de la enseñanza también, buscar que los chicos realmente vayan por un camino de trabajo, de esfuerzo, de equipo, digo, hay mensajes que uno le quiere ir dejando. Y entender que estos premios también son reconocimientos, pero que no son todo ni el final de nada, al contrario. Porque también pasa que muchas veces crees que oh, llegué a no sé qué. Y la verdad que no es nada, es un reconocimiento, nada más. O sea, de acá sigue mucho más esfuerzo, es más, al contrario, te obliga a duplicar, claro. A esforzarte más. Y me parece que ese es un poco también el mensaje para los equipos y totalmente y para el trabajo que hacemos día a día. El reconocimiento para nosotros, el mejor reconocimiento es el contacto con ustedes, salir a la calle, que nos den que se acerquen, que nos digan gracias por acompañarnos en la mañana, en la tarde, en la noche, ya sea el horario que nos eligen. Ese es el mayor reconocimiento para los que trabajamos en los medios de comunicación. Y para mí, el reconocimiento, estar cocinando con vos es un pero montón. Pero para mí, escuchame. Mira, acá tenemos la panceta, que bajé el fuego porque me salpicó toda la cara el aceite, te quiero decir. Pero no sabes cómo te la piloteé porque soy madre. Acá tenemos, Juanpi, el brócoli. El brócoli. Perfecto, que se está cocinando. Mira, ¿querés que hagamos algo ya? A ver, esperamos un ratito. Tenemos que esperar. Esperemos. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar la receta, ¿te parece? Dale. Mirá, vamos. La placa que te hemos armado, Juan Pablo Candizano. Mira, la compartimos. Ahí está. Pacarompi. Video, Luqui, ¿querés? Dale, te lo leo, por supuesto. Fideos, espagueti mejor por mejor de mañana. Claro. Necesitamos 200 gramos de panceta, un brócoli, aceite de oliva, sal,
pimienta y queso rallado para poder hacer esta receta. ¿De quién? De Juan Pablo Candizano. Y de Tere Barbera. Y de Tere Barbera. Y de Tere Barbera. Mira, fácil, corta, rica. ¿Qué mejor? Un viernes comerte un buen plato de fideos hechos por... Hechos, obviamente, en tu casa, pero la receta de Juan Picandizano. Así que acá seguimos. Mezclando la panceta con el brócoli para hacer después la mezclita y ponerse a la fideos, ¿te parece? Sí, sí, sí.